nik ere. Horren eta gero ere. Urriaren 18ko adierazpena. Aieteko nazioarteko konferentziatik zein eta erakundearen indarkeria armatuaren amaieratik 10 urte igaro direla aintzat hartuta, Euskal Ezker Independentistak honako hausnarketak partekatu nahi ditu Euskal gizartearekin, Espainiar eta Frantziar gizartearekin, zein nazioarteko iritzi publikoarekin. Bat, etak indarkeriaren amaiera iragarri zuenetik 10 urte igarota, konpromiso hura osorik bete dela egiaztatu besterik ezin dugu egin. Haren jardueraren amaiera osoa eta erabatekoa izan zen. Horrez gain, modu egokian egin du armagabetze eta desegite prozesua, nazioarteko estandarrek zehazten duten bezala. Halako prozesuak zailak izaten direla aintzat hartuta, balioa aitortu behar zaio etak bere erabakiak batasunez hartu izanari. Antzeko ezaugarriak dituzten beste prozesu batzuetan, gerora sortu izan diren arazo larriak agertzea saihestu baitu horrek. Modu irmo, ausart eta arriskatuan bide erabat baketsuen aldeko apustua egin zuten haiek, arrakasta erabatekoa eta eztabaida ezina lortu dute. Lidergo bakarrez aritu zirela argi geratu da. Edonola ere, zalantzarik gabe, Euskal gizarte osoarena da, arrakasta. Bi, etzen iruzurrik egon, etzen kalkulu taktiko bat izan. Igarotako denborak agerian utzi du orduan hartutako erabakiaren izaera estrategikoa. Euskal Ezker Independentistak bide soilik baketsu eta demokratikoekiko hartutako konpromisoak konbentzimendu etiko eta politikoei erantzuten zien eta erantzuten die. Aldatu ezineko eta betirako erabakia da. Ezker Independentistak egiaztatu du egindako apustuaren zintzotasuna eta emandako hitzaren betetzea. Hiru. Bake justu eta iraunkorrerako bidea egiteak biktima guztien aitortza eta erreparazioa eskatzen du. Guzti guztiena. Ez dugu haietako bat bera ere ahazten. Gaur etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu ura etzela inoiz gertatu behar. Inork ezin du gogoko ukan ura guztia gertatu izana. Ez da denboran hainbeste luzatu izana ere. Haietera lehenago iristea lortu behar genuen. Zoritxarrez, iraganak ez dauka, atzera bueltarik. Esan dezakegun ezerk ez du eragindako mina ezabatuko. Baina konbentzituta gaude, arintzea behintzat posible dela. Errespetuan, adeitasunean eta memorian oinarrituta. Bihotzez, esan nahi diegu, asko sentitzen dugula jasan duten sufrimendua. Eta ahal dugun neurrian, arintzeko konpromisoa hartzen dugula. Beti izango gaituzte horretarako prest. Lau, nazioarteko esperientziak erakusten du, eta aieteko adierazpenak ere hala jasotzen zuen, beharrezkoa dela presoen auziari irtenbidea ematea. Saihestu ezineko erronka da guztiontzat, eta horretarako beharrezkoa da salbuespenezko espetxe politika amaitzea eta konponbide integrala ematea.
aldarrikatu nahi dugu, preso politikoek estrategia armatua gainditzeko izandako parte hartze aktibo, irmo eta erabakigarria. Baita bide baketsu eta demokratikoekiko haien konpromisoa ere. Haiek gabe, etzen posible izango. Eta bost. Elkarrizketaren, negoziazioaren eta adostasunaren aldeko konpromisoan berresten gara. Hori baita, ezberdintasun politikoak ebatzi eta konpontzeko metodo eraginkor eta demokratikoena. Gatazkaren jatorrian dagoen arazo politikoari irtenbidea emateke dugu oraindik. Arazo nazionalari konponbide demokratikoa ematea ezinbestekoa da. Herri bat gara, nazio bat, eta neurri horretako aitortza eta errespetua zor zaigu. Gure nazio nortasunarekiko errespetua beharrezkoa eta lehen pausoa da bestelako etorkizuna eraikitzeko, zeinetan erabakia gure herriaren gizartearen esku egongo den. Declaración del 18 de octubre. Con motivo del décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete y el fin de la violencia armada de ETA, la izquierda independentista vasca quiere compartir con el conjunto de la sociedad vasca, española, francesa, así como con la opinión pública internacional, las siguientes reflexiones. 1. Transcurridos 10 años desde que ETA anunciase el fin de la violencia, no podemos sino constatar el cumplimiento íntegro de dicho compromiso. El fin de su actividad ha sido total y completo. Además, ha procedido de manera satisfactoria, tal y como estipulan los estándares internacionales, a su desarme y posterior desaparición. Estos procesos son siempre complejos. Debemos poner en valor la unanimidad con que ETA tomó sus decisiones, lo que ha evitado a posteriori problemas graves como los que se han producido en otros procesos de similares características. Aquellos que apostaron y aquellas que apostaron de manera decidida, valiente y arriesgada por las vías exclusivamente pacíficas han cosechado un éxito rotundo e incontestable. Demostraron un liderazgo sólido. En todo caso, este es un éxito que corresponde, qué duda cabe, al conjunto del pueblo vasco. 2. No había trampa, no había ningún cálculo táctico. El tiempo transcurrido pone de manifiesto el inequívoco carácter estratégico de la decisión adoptada. El compromiso con vías exclusivamente pacíficas y democráticas por parte de la izquierda independentista de izquierdas respondía y responde a profundas convicciones éticas y políticas. Es una decisión inamovible. Es una decisión inamovible y para siempre. La izquierda independentista ha acreditado la sinceridad de su apuesta y ha cumplido la palabra dada. 3. Transitar hacia una paz justa y duradera necesita del reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas, las víctimas. No nos olvidamos de ninguna de ellas. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello. 4.
La experiencia internacional nos demuestra, la declaración de Ayete así lo recogía, que es necesario dar una solución a la cuestión de los presos y las presas. Es un reto ineludible para todos y para todas, que pasa necesariamente por poner fin definitivamente a la política penitenciaria de excepción y por dar una solución integral a este problema. Queremos reivindicar el papel activo, decidido y decisivo del colectivo de presos y presas en la superación de la estrategia armada y su definitivo compromiso con las vías pacíficas y democráticas. Sin los presos y las presas no habría sido posible. Sin ellos y ellas no habría sido posible. Quinto y último, nos reafirmamos en el compromiso con la defensa del diálogo, la negociación y el acuerdo como método más eficaz y democrático para dirimir y solucionar las diferencias políticas. Seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las causas del conflicto político. Resulta imperativa la resolución democrática de nuestro problema nacional. Somos un pueblo, una nación, que debe de ser respetada y reconocida. El respeto a nuestra condición nacional es el primer y necesario paso para construir un futuro diferente en el que las decisiones correspondan a la ciudadanía de nuestro pueblo. Mi esker.